¿Qué tal, amigos? Hace un par de semanas saludé por Facebook a una amiga española radicada en Madrid y tocamos el tema de las marchas. Le dije, ustedes los españoles hacen manifestaciones por cualquier cosa, que si el aumento de impuestos, que si la carestía de la vida, que si el desempleo, el paro le dicen en España, que si ya no mete goles Andrés Messi, que si un reality show lo transmiten por televisión muy noche. No me respondió nada, pero ayer mi amiga española se vengó de mí. Nosotros en España hacemos marchas por cualquier cosa, me dijo, pero ustedes en México hacen marchas por cosas que no existen. Mi amiga continuó, salir a protestar masivamente en contra de un político, no por lo que hizo, vamos, sino por lo que va a hacer, es forzar la imaginación. Quizá tenga razón mi amiga española, aunque en el fondo, la manifestación juvenil del fin de semana en México y en varias ciudades del país, incluyendo Monterrey, se debió a lo que los jóvenes consideran una manipulación de información política de algunos medios masivos. No analizaré las causas de estas marchas, sino la manera como se organizaron. La convocatoria se operó a través de las redes sociales. Es la primera vez en la historia de México que un movimiento ciudadano se organiza directamente por Twitter y por Facebook. Esto es algo muy delicado y le voy a decir por qué. En varios países del cercano oriente como Egipto, Libia, Túnez, los jóvenes se manifiestan a través de las redes sociales. Se convocaron por Twitter y Facebook a tomar la calle y a protestar masivamente en contra de la dictadura que asolaba sus países. Gracias a estas marchas, los dictadores fueron derrocados. México no se puede comparar con ninguna de estas dictaduras del cercano oriente, ni con Egipto, ni con Libia, ni con Túnez. Somos una democracia, todo lo imperfecta, desigual y pobrecita que se quiera, pero una democracia al fin. Los gobernantes no se eternizan aquí en el gobierno, a excepción de algunas líderes magisteriales. Los ciudadanos podemos expresarnos con libertad y los votos, en la mayoría de los casos, cuentan. Pero muchos de los 40 millones de jóvenes que existen en México estaban hasta ahora medio apagaditos, tomando en los antros, jugando a los videojuegos o mandando mensajitos en sus celulares. 7 millones de ellos son ninis, ni estudian ni trabajan. Ahora, una buena parte de los estudiantes de escuelas privadas, no solo las públicas, nos están obligando a que los tomemos en cuenta y a decidir el futuro que quieren. Ya usan el internet para organizar acciones políticas y salir a la calle a manifestarse. Se asumen como ciudadanos con todos los derechos y, espero, con todas sus obligaciones. Hace unos años, acompañé a mi amiga española a una marcha masiva en Madrid. Fuimos a protestar en contra de un escritor español llamado Francisco Umbral porque no queríamos que le dieran un premio que se da allá, el Premio Cervantes. Entre los manifestantes de la marcha estaba, ¿quién cree usted? El propio escritor Francisco Umbral. Yo me le acerqué y le pregunté, muy extrañado, oiga don Paco, ¿y qué está haciendo aquí si la marcha es en contra suya? Y el escritor me respondió, hombre, soy un fan de todas las marchas, nunca me pierdo ninguna, aunque sea en contra mía. Lo importante no es el destino de la marcha, sino manifestarse. O como dice un refrán de los marineros españoles, lo importante no es llegar, lo que importa es navegar. Así que, amigas y amigos, salgan a la calle a manifestarse y no se olviden, lo importante no es llegar, lo que importa es navegar.